Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas del otro lado. Voy a hablar a la cámara 3, a, a, a mi cámara, antes de darle la bienvenida a, a este hermano de la vida. Eh, yo creo que a veces las cosas se dan eh, porque se tienen que dar y otras veces uno le encuentra el sentido a lo que pasa por algunas cosas eh, que te las marca la vida que te pasan. Ejemplo, yo siento que mi círculo perfecto se acaba de completar este año profesionalmente con esta charla que voy a tener con un hermano de la vida. Voy a pedir un fuerte aplauso para quién, para este hombre que es un ejemplo de deporte. Este, y ahí te voy a pedir, diré si lo empezás a, a tomar primeros planos sin que él hable todavía, porque yo sé que estas palabras le van a llegar este, al corazón. Tenemos enfrente... Un ejemplo de deporte, una vida dada al deporte. Ustedes lo van a ver, fíjense ya, fí, miren la, eh, Físicamente se estarán dando cuenta en la redondez de su cara, que está perfecto. Es un tipo que siempre supo lo que quería profesionalmente. Es un lateral como los que ya no hay. Un asesino de Winnes, la motosierra humana, un tipo que ha recorrido el mundo, que ha sido probado en Italia, un tipo que habla varios idiomas. ¿Italiano lo seguís hablando? Eh, un poquitito... Catenaccio, su si tío lo La roma. Por eso no pierde. El tipo sigue hablando italiano. Voy a pedir un fuerte aplauso. Somos pocos, pero estamos aquí. Yo sé que del otro lado lo van a aplaudir a Ever Carlos Ludueña. Motosierra, querido. Muchas gracias, muchas, gracias, muchas gracias. Oh, Hermano de la vida, te puedo pedir como bienvenida a toda América que están viendo que te pongas, eh, me muestre los sacachispas eh, y cómo ibas vos, en el aire, cómo ibas. este, Así, así mira, iba así. Era una especie de... ¿Ves cómo, ves cómo voy piloteando? Sí. ¿Ves cómo va? Es, es como el timón, es como el timón de, de... Pero vos en el aire ibas viendo, si vos querías ir por atrás... Con los bracitos iba haciendo un poquito de... Iba redireccionando, porque a veces el wing se te mueve. Vos le apuntás, todo perfecto, pero después tenés que ir calibrando la mira. Y cambiaron los jugadores, cambiaron. Sí. Bueno, hoy, por ejemplo, un Di María. ¿Le hubieses entrado así de atrás? Di María es muy escurridizo, uh -huh. es muy escurridizo, es como un chancho jabonado, porque el video <laughs> es imprevisible aparte, viste que tiene, te arranca para acá, te arranca para allá, yo creo que me hago un nudo hoy con el video. Bueno, hermano, eh, yo pensaba antes de hablar un poco de vos y con vos, la cantidad de noches y a cuántas generaciones acompañamos charlando en Mar de Fondo, ¿no? Sí. Y cuántas horas pasamos conversando de la vida. La verdad ¿no? es que sí, Muchísimo, muchísimas jornadas. Eh, muchos años y de hecho vine para acá un poco nervioso porque eh, tuve, tuve esas reminiscencias. Claro, y te pones nervioso y cuando uno eh, se pone nervioso por ahí tiene cabeza de novio, como claro. llaman, ¿no? Este, sí. ¿El eh, 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 auto lo cambiaste? Eh, te, vine con... No, estoy con el Dodge 1500, pero mm. eh, quiero hacer un llamado a la solidaridad, ya que este programa llega a, a tantas ciudades y a tantos países. Eh, perdí la carterita sobaquera. Nervioso, oh, emocionado, que venía para acá. Eh, la apoyé arriba del techo, es algo muy común. La apoyé arriba del techo para juguetear con la llave porque tengo medio falluta la cerradura. Entonces la tengo que solivianar la puerta y empezar el jugueteo de llave. ¿Perdiste? ¿Y, qué tenías y no, el... la dejé apoyada arriba del ¿Y techo. Qué ¿Viste tenías, qué pasa? ¿Y qué tenías en y la carterita cuando doblé sobaquera? la rotonda de alpargatas, porque salí mal, ale, salí, salí medio boleado, eh, vi una cosa negra que me pasó así, ir era la sobaquera. Adentro tengo la documentación de rodado. Llevo un cabito de vela. Tengo un cabito de vela. Un cabito de vela por ¿Para y, qué? y porque si se corta la luz o algo quedas atrapado para qué en el un auto. Cabito de vela? Siempre hay que tener. El camionero te enseña. Si te corta, en la ruta te agarra el frío, el cabito te salva. Un cha, una, una chapita de espiral una chapita, chapita para espiral. plantar para clavar espiral y tengo también una esos triangulitos de la pizza, viste que no, el cosito con, sí el cosito que no sabía dónde ponerlo y fue a parar a mi carterita ¿Viste sobaquera. que uno no tira todas las boludeces no. que van a casa a la... yo llevo siempre bueno, bueno tengo una noche especial para vos y que seguramente todos van a disfrutar eh, el hashtag que ya quiero instalar es ever en ESPN por favor ever en ESPN así que quiero también leer algunos mensajes de la gente que va llegando eh, te vas a emocionar con la cantidad de grosos del deporte que dejaron preguntas y dejaron anécdotas, eh, Mira qué bueno. eh, en realidad, pero grosos, ¿eh? Vas consultas a ver gente, también, consultas, ¿no? Pero ¿no? gente muy, poco. pero muy grosa. Hablemos un poquito de vos, sí. de este reencuentro, porque hace tiempo que no nos vemos. Primero te lo quiero decir, bueno, no sé si alguna vez estuviste tanto tiempo aislado, pero te pregunto físicamente, eh, la, la realidad es que, eh, no sé si, si, si hay diferencia... A cómo entraste en la cuarentena, a cómo estás hoy después de 200 días de cuarentena. Es muy jodida la cuarentena para el estado físico del deportista, porque uno sigue comiendo al mismo nivel, pero ejercita menos, se mueve menos. Ahora, yo te digo esto. Si, que yo te conozco mucho, <coughs> ya me di cuenta en tu, en, en, tu, en, tu, en, tu, en tu rostro, ¿no? En tu cara, yo me animaría a decir que no hay mucha diferencia física de cómo entraste a la cuarentena a cómo estás ahora saliendo o en plena cuarentena. Ocho ¿no? kilos, ocho kilos, Ale. Pero mira, te voy a decir algo. Los tenés realmente muy bien distribuidos, porque jamás me hubiese imaginado que estuvieses con ocho kilos de más en la no, cuarentena. No, no, no. Perdí 8 kilos en la cuarentena, porque por problemas económicos. Facturé menos que el trapito en la cuadra de Chano. O sea, facturé. Muy jodido. ¿Entraste me... más gordo que esto, sí, la cuarentena. Sí, sí. Lo que pasó es que, bueno, después empezó de alguna forma a escasear el producto, los insumos, <laughs> y me obligó a comer un poquito más de, de verdura, de hoja, verdura, de hoja, ¿verdad? Y sí, 8 kilos de diferencia. Pero igual seguí entrenando, eso es, lo, eso es lo valioso, el cuerpo tiene memoria, mi cuerpo tiene memoria. O sea, vos nunca dejaste de entrenar, es que, vos, es que vos sos un deportista de elite, yo te, te conozco. Ahora, ¿aislado estuviste tanto tiempo? Y mira, cuando yo llegué, sí, yo estuve aislado. Casi tres meses una vez, no tanto como ahora, pero tres meses aislado, eh, cuando yo llego a Pergamino, honduras me alquiló un departamento tan chico, un monoambiente, que me tenía que visitar de a uno, no me podían visitar de a dos. Y pará, de... pará, pará. Era tan chico era tan el chico departamento que, que entraba de una visita. Sí, y de hecho, cuando me compré la heladera, eh, dejaron de visitarme mis padres y pensaron que nos habíamos peleado, que nos habíamos enemistado. <laughs> no podían venir mis viejos porque era la heladera o mis padres. <laughs> Tuve ¿Qué ladera era, te acordás? Era una eh, bastante eh, voluminosa con congelador. Sí. Congelador en la parte de arriba. Bien, bien presentada. Una ladera bien. Eh, uh -huh. Porque yo estaba en esa época, estaba bien. Ahora ¿qué, este, Y estuviste aislado en, en todo ese tiempo de la gente, porque podían venir a uno. Podían a ver, venir a uno, o sea que había muy poca gente, ahora, era muy ¿qué, restringido. ¿Qué muy vida tuviste, hermano? Porque yo estoy acá con todos los chicos, ¿qué vida pasaste? ¿Qué, qué, ¿Qué mundo? Porque ahora uno piensa, el otro día hablaba con Carlitos Teves, ¿no? Y, y han vivido. Vos, vos, abuelo de pájaro, vos has tenido una. ¿Qué te faltó por conocer? El, el, el mundo, Ever, lo que te están viendo, Ever, este, el hashtag ahí, este, Ever en, en ESPN. Sí. Digo, eh, ¿qué, qué, cuál, ¿Qué te faltó por recorrer en el mundo? Va, tirando rápidamente hacia Abuelo de pájaro, ¿qué cosas? ¿Qué, qué no, recorriste? Recorrer, recorrí. Eh, bueno, Pergamino, Lavarría, eh, Tandil, eh, casi voy a Córdoba, o sea, eh, recorrí, recorrí. Me faltó algo, siempre hay algo pendiente, siempre hay algo que uno añora, que yo no llegué. Yo estaba muy, muy caliente con un auto rojo, tres puertas. Pará. Típico de Tandil. Pará, 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 conozco, pará, pará, pará. Estabas caliente con un auto rojo, tres puertas. ¿Te lo, te, ¿Me dejas jugar el, el, la marca? El jugador siempre sueña con un Lamborghini Diablo, sueña con una Maserati, sueña con un Jaguar, sueña con una Ferrari Testarossa. ¿Cuál era ese auto rojo tres puertas con el que vos soñabas, Eber? Eh, lo había visto en Tapiales. ¿En lo tapiales? vendían, lo vendían usado. Fui a preguntar, me dijeron, lo usó una, una viudita los fines de semana. Dije, es para mí. Era una Fiorino Bordeaux, Fiorino Roja. Que tenía salida laboral, yo podía hacer mini flat con eso, yo podía llevar choperas, eh, garrafas de 45, un parrigazo, o sea, yo le veía una salida laboral a la Fiorino. O sea, no sos como un Cristiano Ronaldo que puede querer un auto para pasarla, o sea, vos comprabas el auto, pero vos también querías que te sirviera para pasarla. Con una laburar. visión de negocio, Fantino, con una visión comercial, dos, dos jugadas más adelante, y lamentablemente no llegué, en ese momento no llegué. Y me quedó la espina, me quedó pendiente. Pero la verdad es que no me quejo, he, he, tenido, he tenido mucha satisfacción. Ahora, en ¿qué carrera? conexión tenés con los autohermanos antes de ver un poco, la, la, empezar a recorrer un poco tu vida a través de la cantidad de gente que te ama y que te quiere? Porque tu carrera comienza en algún punto por, 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 por una conexión, contale un poco a la gente, con la conexión con, con la movilidad. Porque vos sos un cuatro. Eh, realmente con, con, con un despliegue dentro de la cancha enorme. Pero ¿cómo fue ese inicio en ferro? Le, le contás un poco a, a mucha gente que de pronto nos conoce o te conoce, pero no sabe el inicio de la motosierra humana. El público se renueva y hay, hay nuevas generaciones que tal vez no me han visto y no saben que yo llego a la primera de ferro con Timoteo Griboll a, a, a cargo del equipo gracias a mi movilidad. Pará, llegás a la primera de ferro, el gran ferro de Timoteo Grigol, Sí. llegás por tu movilidad y ahí hago un pequeño par, eh, frene, porque hoy la movilidad es lo que hace vender, por ejemplo, a un Tiago Alcántara a la Premier League. El jugador con movilidad, atención, lo, los fanáticos de los números, este es un jugador con movilidad, este es un jugador con movilidad. Y fíjense cómo la movilidad en un lateral le permite iniciar una carrera deportiva. ¿Qué tipo de movilidad el técnico vio en vos? Una movilidad, una movilidad ascendente, estaba siempre detrás de la línea de la pelota, tenías una movilidad en diagonal. ¿Qué movilidad? Él me vio llegar al club y me dijo, me miró, me esperó después del entrenamiento y me dijo, lo voy a poner el fin de semana, me dijo Timoteo. Sí. Lo voy a poner ¿por qué te acordó Me dijo sí. Porque eh, lo vi, dice que usted tiene movilidad, buena movilidad. Le digo, sí, igual hoy no corrí mucho. No, no, si usted llegó en un ramble ambasador, sí, le digo, es mío. Me dice, jugamos de visitante en Pablo Podestá. No, lo no, necesito. Nada. El tipo, te, el técnico te dijo. Te vi... <laughs> se están riendo. Te vi con buena movilidad. Me vio llegar. Claro. ¿Sabes lo que estuve para estacionar? Un Rambler Ambassador sin hidráulica. ¿Sabés los brazos que yo tenía en esa época? El tren superior estaba impecable. De, de los tubos que sacaba con el... El ambasador City Hidráutica. El Pantinó. técnico te dijo, eh, te vio con movilidad, buena movilidad, vos le dijiste, qué bien, me vio jugar. Claro, si sí, yo corrí poco y le digo, porque ando con, un, ando con un tirón en el escafoide. Sí, ¿y qué te dijo? Y me dijo, no, no, lo vi con el ambasador. Vamos, vamos de visitante y no entramos en el micro. Me dice, ellos viajaban con un micro escolar, chiquito, muy ajustado. ¿Qué te dijo? Y lo necesito por su movilidad. Y fuimos a Pablo Podestá. Yo, yo trasladé casi medio plantel. Yo medio equipo pero, lo cargué pero en el ambasado. te cargaron por tu movilidad porque claro. tenías auto. Aparte del baúl, te cargaba toda la utilería. <laughs> Empecé a jugar por la movilidad. Exacto. Y eso me abrió un lugar y me fui fogueando. <laughs> eh, hay laterales que te admiran. Vamos a empezar con imágenes que llegan, eh, ídolos y héroes que te quieren. En este caso, el primero de los que están preguntándole o pidiéndole consejos a Eber Carlos Ludeña, la fíjate el rostro, ¿eh? Sí, 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 este atento, rostro, fíjate, fíjate cómo está atento. Es un tipo que está atento, esperando... Eh, la, 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 mirá, la mirada atenta. Si le haces un primer plano, diré, fíjate esos ojos. Esos ojos, mira, mirá un Win que lo encarara. El Win ve estos ojos y dice, me estoy tuteando con la muerte. <laughs> Si sí, lo encaro, porque a mí el Win cuando me encara es como que se viene a comer la comida caliente de mi hijo. Para, para. Esa es mi actitud hacia él. Anda despacio. ¿Qué, qué, siente el, qué, ¿Qué le llegaste a decir un Win cuando estaba por tu sector? Te tuteaste con la muerte, le dije. O sea, porque me dijo: ponete una sotana. Me entubo. Es el, el típico pibe de inferiores que se si quiere lucir. Se si quiere lucir cuando te ve ya. Yo llegaba al entrenamiento tal vez sin dormir. Venía derecho del boliche. Sí. Y eso no ayuda. Yo salí muy. Yo era muy, muy noctámbulo, ¿vale? Yo claro. tenía mucha noche. Ahora te voy a mostrar, Ever, eh, cómo vuela el tiempo, hermano. Estoy mirando la hora. Ya se fueron 14 minutos de charla. Eh, lateral por derecha de boca. Sí. De los mejores de Argentina. Lateral de selección. Nivel internacional. El tipo jugó mucho tiempo afuera. Y te manda una pregunta, después vamos a empezar con varios más. ¿eh? A ver. Aparece Buffarini, Julito Buffarini, que te pregunta los secretos de un buen lateral por derecha. Escúchalo. Hola Ale, hola Eber. Bueno, quería mandarle un saludo grande a los dos, especialmente para Eber, que compartimos eh, el mismo puesto en, en la cancha, así que quería pedirle un par de consejos. Eh, cómo ser un buen lateral, eh, cómo pasar el ataque, eh, cómo lastimar también eh, la manera de, de defender. Así que, bueno, seguir agregándole cosas. Y bueno, eh, quería pedirte algún consejito a vos, querido. Te mando un fuerte abrazo y bueno, saludo para todos. Buffarini. A ver, consejo para hacer un buen lateral. ¿Cuáles son esos consejos para hacer un buen lateral? Buffarini tiene muchas condiciones. Uh -huh. Yo no, no quisiera agregarle más, me parece que lo que tiene está bien. Yo le daría dos consejos. Primero, un truco que viene bien hoy, que es cuando imprimís el nombre en la camiseta, ponerlo con un error, ponerle un H, un acento, de forma tal de que cuando te informa el árbitro, cuando vas al tribunal de disciplina en la semana, si no, yo no era. Fíjese, fíjese que, sé, que, sé que es, lo dueña con acento, soy, yo no soy. Pero cómo puedes, pero pará, no se la puede discutir al Es como tipo. tapar la patente del auto, ¿vale? son truquitos que le falta a para ¿entendés? Pará, falta. poner una letra de más en una el apellido H. de la camiseta Exacto. era como tapar la patente del auto es por la ruta 2. Es como que... poner el CD para que no te, no te escrache la fotomulta. Y el segundo consejo que se lo pido a él, porque yo ya estoy casi retirado, es eh, breguemos por el sindicato de laterales derechos. Nosotros necesitamos unidad. <laughs> Nuestro puesto tiene un gran, un gran defecto, ¿vale? Tiene una, una enorme falla, un déficit, que es la vulnerabilidad. Eh, somos muy permeables. Eh, a nosotros nos caen, nos caen todos. Por ejemplo, eh, un 8 que no tiene despliegue, que no tiene panorama. ¿Dónde lo mandan? De 4. Un 7 que no tiene desborde. ¿Dónde lo mandan? De 4. Un central que es bajito, ¿de qué lo mandan? De cuatro. de cuatro. Un tres que no tiene zurda, ¿de qué lo mandan? De cuatro. De cuatro. Viene el hijo del. Viene el hijo del presidente, no sabe nada, ¿de qué lo ponen? El sobrino del director técnico. O sea, a mí me, me llevan mucho rezago, me llevan por todos lados, ¿entendés? O sea, no tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Es la triple frontera. Yo estoy en Ciudad del Este en este puesto, ¿entendés? Me entran por todos lados. O sea... Armemos un sindicato sólido, fuerte, con militancia dura y cerremos, estrechemos filas, porque si no, no nos entran mucho. ¿vale? O sea, nos el entra consejo mucho. le hace a que hay que juntarse, los cuatro tienen Exacto. que juntarse. Terminemos con esta. Recordale un poco la audiencia del día de tu nacimiento. Vos naciste porque fuiste, fuiste marcado como lateral de nacimiento. Claro. ¿Vos yo, naciste él? El... Cuatro del cuatro. Entonces ya yo nací predestinado ah. a jugar de cuatro. ¿A vos te dicen la motosierra rumana? ¿Te dicen el asesino de laterales? Sí. ¿El de Winnes. Me dicen, bueno, huevo frito, la primera patada va al hígado. <laughs> eh, me dicen zarro, el terror de las canillas. Plomero eh, experto por la cantidad de, de canillas que destrocé. <laughs> ¿Te dicen zarro? Me dicen zarro, el terror. El, eh, me dicen antifútbol, asesino. Me, me gritan. ¿Qué, lo, porque, ¿Qué te han gritado? Feo eh. Feo. Feo. Correte, te han de sacar la. Sí. ¿qué, qué, ¿Qué cosas te han gritado la tribuna hiriente? ¿Viste hiriente. que hoy, 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 hoy si te gritaron esas cosas, irías al nadie ¿Qué te han sí. gritado, por ejemplo? Eh, Estás más duro que el zapato arriba en techo techo. <laughs> ¿Te han gritado tan, más duro tan que maduro zapata que zapata arriba, arriba un techo? techo. Sí. Eh, Sos más lento que patada de astronauta. <laughs> es un tema gravitatorio, ¿verdad? Eh... Pará, boludo, dejame de enfrentar a la antena. <laughs> la vi usar. Sos más lento que patada claro, de astronauta. La de Armstrong, la de Aldrin, la de Collins, viste que va. Eh, muy anunciada, es una Pero jugada y, muy anunciada. ¿Y otra ahí. cosa te gritaron? No, bueno, la típica correte que están jugando. <laughs> Eh, sos más lento que Only You. <laughs> Ponerle rastreador a tu germo. En fin, eh, ojo que el hincha es muy hiriente. El hincha es muy hiriente. El hincha es muy hiriente. Está ahí, tiene tiempo. Y yo estaba estático, ¿entendés? porque hay tiempo que anda, anda a putearlo. ¿Cómo te dijo el jubilado ese que en la cancha de Platense le dijo al nieto no, Botérito? Te... Yo era suplente. Era suplente. Y lo entré y me fui. Cuando me retiraba, me sigue el Vitalicio. ¿Vos eras suplente? El y... Vitalicio es muy puteador. <laughs> porque ya está de vuelta. El Vitalicio no le importa nada. ¿entendés? No tiene nada que perder. Es un tipo que ya, ya está de vuelta. Entonces, cuando nos vio retirar, nos dijo, si así juegan los titulares, lo que deben ser ustedes, hijo de puta, <laughs> nos dijo. De una forma que a mí me llegó. Yo seguía, empecé porque... a considerar la posibilidad de, de dejar la actividad. ¿vale? No, ever no, porque sos amado por la gente. Bueno, vamos a meternos ahora en el segundo de los mensajes. Este mensaje eh, es, eh, tenés que interpretarlo, tenés que entender de qué se trata. Mira, te cuento. Hace unos días... Me tocó entrevistar para frente a frente, un, un envío de aquí de, de ESPN, a Pepe Sánchez, base de la generación dorada. Y Pepe Sánchez en un momento habla de fluir. Dice que él, en un partido eh, que estaba jugando en la Liga Española de Básquet, sintió que fluía. Sintió que todo iba en cámara lenta. Sintió que tenía una observación perfecta macro de todo lo que pasaba. Veía las tribunas, veía a sus rivales, veía a sus compañeros, sentía que le salía todo, volaba, fluía, flotaba dentro de la cancha. Tiene una pregunta para hacerte. Desde Bahía Blanca, Pepe Sánchez te pregunta lo siguiente. Ahí va. Hola, Ale, hola Ever, ¿cómo están? Ever, es una pregunta para vos, muy puntual y tiene que ver con que me cuentes, quiero saber si alguna vez te pasó como deportista, estar en una cancha de fútbol y sentir que, que en esos 90 minutos nada puede salir mal. Que tenés control del juego, que fluís, que hasta podés ver la pelota en cámara lenta y entender dónde está ubicado cada uno de tus compañeros, ¿no? De esos partidos donde eh, realmente todo sale bien y nada puede fallar. Quería saber si te ha pasado, si en tu carrera lo sentiste, y bueno, que nos lo cuentes. Les mando un abrazo grande a todos. ¿Te pasó esto de fluir? La verdad que es. Eh, es un concepto muy, muy de avanzada, muy de elite. No, la verdad es que no, no te quiero mentir, no te quiero echar mucho a la voz, ¿sabes? Porque vine acá eh, a visitarte con mi mejor intención, no te voy a vender humo. Eh, yo jugaba, lo que él dice es lo que una vez me explicó el del Videoclub. ¿Del Videoclub? El del Videoclub me dijo. Como ella ve la película, cuando te la entrega, él está adelantado, ¿entendés? Y yo, él ya sabe lo que vos vas a sentir. Está como varias jugadas adelante tuyo, el del videoclub. Como ibas a alquilar tiburón. Y yo, o, ya sabía todo. Ya él no sabía, sabía el, el extinguidor, terminar. el tiro, todo. todo te miraba Con esos, con esos ojos eh, sobradores de, de quien ya la vio. Es lo que yo me imagino en, en Pepe. Yo jugaba al revés. Yo jugaba como. Eh, diferido, como una transmisión de ATC cuando, cuando <laughs> llegaba un poco más tarde. Yo iba, yo iba un ratito más tarde en la jugada. para siempre, se, diferido, siempre, dice, siempre jugada se dice... Diferido. Pará, siempre se dice que los jugadores de fútbol están adelantados a la jugada. Sí. En tu caso vos jugabas en diferido. A mí me llegaba la señal diferida, sí, con delay. <laughs> Viste qué pasa que a veces bueno vos pichuleás. Se están cagando de risa. Viste pichulear para un mundial, de, de pagar el abono. Sí. Viste que el primero que se entrega es de la radio. Se entrega el de la radio... Después se entera el que tiene el paquete básico. Sí. Y vos que pagaste la el, el más pelotudo, sí. te al final de todo. ¿Viste? Cierro el gol, ya sabés que erró, ya sabés que fue gol. O sea... porque llega sos tarde. el último orejón del tarro y el que encima, el que más garpaste. La, la vida es esa. parece. Para que es muy bueno. Tenés razón. En un edificio, grita, está viendo a la selección. Te grita el de abajo que tiene el básico. El vos de para... la radio primero, el el que... que lo está escuchando por radio. O sea, ¡Gol! Yo creo que en realidad es, una, es un mandato divino que eh, equilibra socialmente. O sea, el más pobre. Es el, es el que recibe primero, ¿entendés? Pero, y el más rico, bueno, jodete. Pero vos jugabas, vos jugabas en H. Sí. Vos jugabas en diferido. Yo jugaba con una transmisión en diferido. Y, y, y le agradezco igual a Pepe la pregunta. Yo a Pepe, esto no, no se sabe, pero yo a Pepe le saqué un triple. ¿Le sacas? Pará, 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 para, para. Escuchame un segundito. Porque vos no parás de sorprenderme a mí. Mira que te conozco, hermano. Y sabes que me emociona. Me emociona, porque sos tan deportista. Sos tan grosso, hermano. Tenés un amor tan grande por el deporte en su conjunto. Mira cómo te pones nervioso y te, sí. te agarras el, 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 el sacachispa. Que le hayas robado un triple seguramente habrá sido en un partido que te invitaron a jugar con ellos, la generación dorada, te dijeron, entrá, y vos te habrás puesto de ayuda base, te habrás puesto de ala, te habrás puesto de dos, te habrás puesto de tres, y le pediste la pelota a Pepe o te la habrá pasado a mano, mano, y en vez de tirar de triple vos, eh, o él en realidad tiraste de triple voz. ¿Fue así? Eh, en un premio Olimpia. ¿Un premio? Premio Olimpia, eh, to, todo el deporte reunido, porque entregaba el premio. Y estaba Pepe, que era revelación, era una joven figura. Y yo siempre me pego al que sabe en esos premios. ¿eh? El que sabe cuándo sale el pernil, el que sabe si hay suji. Yo estoy siempre atento a la jugada. ¡Tac! Hay souvenir que regalan. Un paraguas, no quiero, me sirve. A ver, tú, ¿qué hay? Un pendrive, vamos, ¿viste? O sea, yo estoy siempre tres jugadas adelantado. Y veía que salían. Eh, ¿De quién aprendo? Del camarógrafo. Yo sé que esto me puede granjear el odio de muchos camarógrafos que están aquí. El camarógrafo que va a cubrir exteriores tiene una, una visión periférica que le permite detectar uno de miga o un canapé, el de palmito. Vos dormiste, ¿tienes? El tipo es como de otra galaxia, tiene una visión, ¡tac!, el camarógrafo, ¡toc, tuk, tuk, te liquida. Yo veía que el camarógrafo se alerta, cuando el camarógrafo se alerta, yo reacciono. Salían los de aceituna, porque hasta ahora era todo jamón y, era todo jamón y queso, ¿vale? Donde bando una y huevo, me volví loco. Y quedaba uno, y estaba él respondiendo a la requisitoria periodística, Pepe. Pepe Sánchez. Pepe entretenido con la requisitoria y él veía que el de Miga volaba. Y quedaba uno, y cuando le vi que picó, tac, pum. Y adentro. Le saqué, le saqué el eh, ahora vamos a recordar viejas épocas o cómo eran tus pretemporadas, porque hay más preguntas y tengo unas gratas sorpresas. Entre las locuras que, que cometiste, fue animarte a subirte a un auto, creo que es así, no lo recuerdo, y a desafiar a Juan María Traverso. Entonces aparece Juan María Traverso sabiendo que esta noche nos encontrábamos y me dice, Ale, vamos a recordar ese momento, pregúntale, porque te quiero preguntar a vos, desafiaste, desafiaste con la... la la energía de no tenerle miedo a nada, ¿desafiaste a Juan María Traverso y le corriste una picada en el mejor momento de su carrera a Juan María Traverso? Juan lo recuerda de esta manera, después me contás cómo fue, en qué pista fue, si fue eh, en, una, en, en alguna calle este, cerrada, si fue en, 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 en Europa, si fue acá, en qué circuito semipermanente, le corriste una picada a Traverso. Escucharon el flaco. Ante todo, a toda la audiencia le mando un saludo, a Alejandro también. Y Ever bueno, eh, a ver, ¿por qué no le contás a la gente aquella noche que estábamos por comer un asado y en un momento dado me corriste una picada? Contáselo a la gente, porque no te van a creer que a mí me tienen que creer. Y realmente me corrió una picada. Así que un abrazo grande a todos. El querido Juan María Traverso, Mira. un fenómeno realmente el flaco, eh, siempre copándose con estas, estas cosas ahora. Vale, porque es Traverso eh, que pero me claro, Juan a mí María Traverso. Que ahora. recuerda una, una anécdota nuestra. Claro, una anécdota, eh, pero recuerdo, estamos, yo me acuerdo de Mar de Fondo haber estado hoy, a, a horas con vos y no recordaba en qué momento te subiste a tu auto, porque vos tuviste buenos autos, ¿no? Vos sí. tuviste Opel K 180, ¿qué tuviste? Tuve un Taunus 2.3, el SP, techo milico blanco, comía como. Era una familia paralela, Ale. <laughs> No sé lo que comían, gastaba fui a la no, costa. Boludo, me estás... no. Comía no como puedo, por ser bro. Junior en un tenedor libre, más o menos para que te des una idea. ¿Cómo? ¿Comía mucho? No, sabes lo que era. Mirá, me fui a la costa un año, gasté más que Maru Botana para el Día del Niño. <laughs> ¡Qué bárbaro! Boludo. Morfaba como loco. Sí, ¿Eh? un, do, un carburador, un motor muy nervioso. <laughs> muy nervioso. Sí. ¿Y con ese le corriste una picada al flaco traverso? En esa época yo tenía ese auto. Estábamos en la casa de, en la casa de Jorge Omar del Río. ¿Jorge Omar del Río? Sí, Jorge Omar no, del Río. No. Y haciendo un asado, un asado generoso, con, con sus mollejas, sus tripaguanas rellenas. Y se habían pichuitado la bebida. Faltaba bebida fresca. Había muy, hacía mucho calor. Y, y el flaco dice, pará, voy yo. Y le digo, ponete algo fresco porque él tenía ese. El buzo ese es muy abrigado, le digo, ponete con media estación, le digo, no tenés un, el antiflama de dos piezas porque te vas a deshidratar, flaco. No, no, yo viste como ese flaco, tipo testarudo. Sí. Un tipo de, muy, muy, con mucha enjundia. Y fue. Y fue Ahora, buscar... ¿en qué momento? Todavía estoy pensando, ¿en qué momento se suben a los autos y le corres una picada a través? ¿Cómo lo deshacerás? En el bermú ¿no? Él se va a comprar bebidas frescas. En el vermut. el vermut se va a comprar bebidas. La estamos en la picada previa. Uh -huh. Y cuando lo veo llegar muy transpirado por el, el antiflama, él traía dos bolsas, este, 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 las compras, ese medio tejido con argolla. Sí. Traía esa cargada a tope. La argolla <laughs> totalmente exigida, que <laughs> se le cortaba eso, era una desgracia. ¿eh? <laughs> ¿Qué traía ahí adentro? Traía eh, gaseo, toda gaseosa de dos litros y medio. <laughs> y porrón. Y venía cargado así. Yo lo veo venir muy exigido a él. Era más mayor que yo, por respeto. Y Entonces, agarro la, había una, una tabla muy grande, de, con todos rollitos de jamón, había lupín, había aceituna descarosada, había mucho... Delicatessen, Mira, me acuerdo hoy, se me eriza la piel. Eh, y le, entonces, cuando le digo que no llegaba, corro así, <laughs> a pos a, acá, a maestro, ¿eh? le digo. Y corro así, incluso saltaron los escabeches. Los escabeches se movieron y a, pru, apoyó y me dice, gracias señor, nada más, se estaban por Pero cortar los dedos no le, no le, le corrí la picada para que apoye la casa entonces no le corriste una picada en auto no, 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 no le corrí una picada para que apoye eh, las bebidas exacto, estaba muy exigido el flaco <laughs> a una persona mayor que yo, oh, por respeto Ale". qué cra, bueno, respeto. le corriste una picada al flaco sí, para ver es que he qué barbaridad, es increíble bueno, esto es hermoso antes de llegar a más, más mensajes que llegan de, de los grandes Facundo Manes, neurocientista. Qué grande, Facundo. Siempre te quise preguntar, mira, ese rostro, siempre te quise preguntar eh, cómo. Mira, 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 anda chupando los ojos del, del crack. No me imagino mirá, hacia mirá. dónde puede ir Manes con una. Porque Manes no lo hago, eh, jugó al fútbol igual, ¿eh? Jugó. Sí, bueno, pero, pero él va no me por lo otro hago lado. Vos mirá, mirá los ojos de la motocicleta romana, cómo se ponen, sabiendo que lo que viene de Facundo del otro lado puede ser. Yo creo que viene por el lado de la ciencia. Facundo te va a preguntar. A ver, repasemos rápidamente algunos clubes donde vos jugaste. ¿Vos jugaste en Dublaje de Pergamino? Sí, Loma Negro, la barría, Alto Son La Zapla. ¿Eh? Eh, ferro, Rosario Central por el 20%. Por el 20%, para no, no lo recordaba. ¿Vos jugaste en Rosario Central por el Casi 20%? Casi no, no me puso soft no era de su, de su gusto futbolístico claro pero vos, vos no jugaste por el eh, ibas a jugar por el 20% sí. por el 20 eh, me acuerdo pará. recuerdo la, el estatuto del 20% que era AFA si jugabas por el 20% de lo que cobrabas eh, no, y luego quedabas libre por el 20% ¿ese jugaste yo, yo jugaba por el 20% de lo que yo debía en el buffet <laughs> tenía un muerto muy 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 picante. En el club, claro, eh, eh, uno cuenta con los beneficios de ser figura del club. El titular, ya de por sí, tiene cuenta corriente ahí, ¿entendés? Y bueno, yo me fui llevando y, y se, se armó una, una deuda Pero muy en grande. En todos esos equipos había ciencia. Escuché lo que te pregunta Facundo Manes. No le Vamos. temo, no le temo a Manes. Escucha. Que, que Venga Manes. Hola Ale, hola Ever. ¿Cómo están amigos? Muy lindo verlos juntos. Ale quería aprovechar para preguntarle a ever sobre la aplicación de la ciencia al deporte. Si en esas épocas en la que él jugaba ya se aplicaba el conocimiento neurocientífico o de qué manera trabajaban los científicos en su momento para mejorar el rendimiento de los jugadores como, como él. Bueno, les dejo un fuerte muy fuerte abrazo a ambos. cuídense mucho. Abrazo enorme. Te pregunta concretamente si alguna vez trabajaste con conciencia aplicada al deporte para poder mejorar tus rendimientos o los rendimientos del equipo. ¿Pasó? ¿Tuvieron algún neurólogo, algún neurocientista, algún psiquiatra? ¿Trabajaron con fisiólogos? ¿Trabajaron con químicos? ¿Con físicos? ¿Con geómetras? Sí, eh, se usó la tecnología. Hoy está de moda, pero nosotros en ese sentido fuimos pioneros. Nosotros incorporamos en el 86 en la calculadora. ¿La calculadora? La calculadora científica, porque estábamos muy jodidos con el promedio, ¿vale? Muy jodidos. Eh, entonces, teníamos para, que tener para, una para, la científica, porque cada cosas, decimal. Pero pará, pará. De Facundo Manes, te hablas de neurociencia aplicada sí. para mejorar un rendimiento. Ustedes sumaron como ciencia una calculadora científica para ver si se iba en el descenso o no. La científica porque cada decimal contaba. De hecho, el eh, no es ciencia. Llegamos, aplicada ale, Nosotros concentrábamos con una, una maestra particular de matemática Concentrábamos con una maestra particular de matemáticas. Te cagaste mal. Porque es la primera vez que lo escucho. Hablaba Estaba... el técnico y después hablaba la maestra. O sea, si en Cancha de Temperley hay un gol en el segundo tiempo, sube el promedio acá, cambia acá, pum, ta, nosotros tenemos que hacer tres. ¿Estamos de acuerdo? O Esa la maestra. Hablaba el técnico y la, la maestra. Hablaba, vos? el técnico y la maestra de matemáticas Exacto. Hablaban a la par. Era tan importante una cosa como la otra. Y ahí nosotros, la verdad, eh, fuimos pioneros en ese sentido. Utilizamos la, la, la tecnología. La Hoy. Hoy se utiliza, eh, por ejemplo, está muy de, de moda el GPS, ¿viste? Sí. El mapa de calor. ¿Lo viste el GPS? Pero te, te, ¿Usaban ustedes el GPS? Ahora le ponen el GPS acá, mapa de, mapa de calor. Termina un partido y ves como en el medio donde hay más rojo y dónde estuvieron sí. los jugadores. ¿Te tocó eso? A mí me hubiese, me hubiese servido el GPS, pero que me lo prendan y que me carguen en la salida, que me carguen el arco contrario, porque... <laughs> Yo cuando me, me perdía fuerzas física me desorientaba mucho. Yo me desorientaba mucho en la cancha, Ale. Y con decirte que... Bueno, ot otro tema que quiero hablar, porque esto me han llegado muchos comentarios en mis redes sociales. Permitidme que voy a dar mi... Eh, ev arroba Everdueña OK. Ese, Pero, es tu, ese es tu Instagram. Es, ahora ahora vamos sociales. a hablar del streaming que va a ser, Ever, que le va a romper todo el viernes que viene, porque esto es un avance, no sabes lo que la va a romper. Es el 4 de... el 16 de octubre, perdón. Eh, en 4G. Eh, un ratito vamos a hablar. Sí. Bueno, eh, hoy, hoy está de moda, por ejemplo, eh, el tema del bar. Y me dicen, ¿a vos te hubiese perjudicado el bar? Y lógicamente que me hubiese perjudicado. ¿Por qué te hubiese perjudicado el bar? Porque sí, porque hay mucha, mucha sutileza, mucha minuciosidad en el golpe. Yo no necesitaba. La verdad es que la falta que hacía yo se veía de un satélite ruso. O sea, no. no... Ale, no hacía falta, no cuando... falta analizar nada. O sea, era una murra que la veía. ¿Vos, vos, acá, imaginate... vos, ¿Vos metías una patada y no era necesario que te revisara el bar? No, si ya. La, eh, ser gay, un ruso arriba del santillo, y te decía, ¡pum! ¡pum! Eh", decía el ruso, ¡eh! Es, o sea, aplicarme el bar a mí es como ponerle un microscopio a un repasador de roticería. Si vos sabés que está sucio. Pará, ¿lo ves? Pará, a dos metros pará, está sucio. Que estás ¿no? tirando genialidades, pará. Es como ponerle un microscopio a un repasador de roticería. Exacto. Es redundante. Si vos ves que está sucio, ¿qué vamos a poner un microscopio? No gastemos un microscopio allí. Es cierto, el repasador de roticería ya, tiene. Y te, ¿eh? te voy a contar una anécdota que nunca mentiré, pero hoy es una noche especial, Ale, porque es un reencuentro y me dio ganas. Me motivé a contarte. Eh, cuando yo ya estaba en el, el ocaso de mi carrera por retirarme, se incorporó el camarógrafo con un arnés, el steady cam, que se sí, llama. El, steady cam, el sí. arnés corre alrededor del lateral y iba, iba, iba grabando la jugada, ¿entendés? Claro, y el técnico notó que por una diferencia de velocidad cuando yo, yo arrancaba desde abajo, el cámara no me podía seguir porque había un tema de, de diferentes velocidades en el desplazamiento. Sí. Entonces yo siempre quedaba rezagado y el cámara <laughs> el cámara iba más rápido. Pero pará. Eh, pero él iba pero, sin pero pelota. Para. Entonces yo pero tenía ¿cómo que controlar. rápido un cámara si un Porque... debe pesar 80 kilos? Claro, eh... bueno, eh, pero yo iba, yo iba concentrado en el útil. Y él iba libre. De hecho, el técnico vio. Pará, eh, yo ilante... salía de cuadro. Arrancaba el técnico, yo salía de cuadro. Y, y quedaba allá. Entonces, el técnico, cuando decirte que en el entretiempo, el técnico bailó a palabra al, al cámara. Le habló al. En vez de hablarte a vos, le habló al esteticán. Le, le quiso dar la cuatro. Le dijo, ponete la cuatro vos, le dice. <laughs> ¿Lo quería hacer jugar el cámara? Porque lo vio muy picante. De, 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 las bailarinas las tenía picante. Pero como yo no hacía Probamos, y yo no hacía foco. Yo no di, no di foco en todo el. el ah, ¿probaron? Y no, no pude. <laughs> Eso es crack. Yeah. <laughs> eh, aparece el Oveja Hernández, técnico de la selección argentina de básquet. Te pregunta sobre manejos de grupos, eh, dinámica de concentraciones, armado de grupos. Y prepárate porque hay más sorpresas en esta noche. Es muchísimo. Este, este es un bien. crack, ¿eh? este es una mente superior. Una mente superior que conecta lo mejor del, de, de, de su forma de ser con lo mejor de la tecnología del hoy, de su actualidad. Escuchen a la oveja lo que le pregunta Eber. Hola Eber, Ale, ¿cómo están? Qué bueno verlos juntos nuevamente, son una gran dupla. Siempre me, me, me pregunté cómo serían los, cómo harían los grupos de deber para mantenerse unidos, para mantener el espíritu alto, para mantener ese hambre que hay que tener para competir. ¿Cómo serían esas concentraciones, esas especies de, de campamentos que uno hace eh, para mantenerse concentrado, para prepararse, para entrenar, para estar listo para la competencia? Me encantaría que me contestes eso, Ever, Seguí toda, sigo toda tu carrera eh, y bueno, me alegra que estés acompañado por por, tu, por nuestro amigo Alejandro, que eh, ambos queremos tanto. Abrazo a los dos. Técnico, maestro, el oveja Hernández. ¿Viste lo que te preguntaba, no? A ver, eh, eras un líder positivo, ¿qué es un líder positivo? ¿El tipo maneja a los mejores jugadores? Este tipo hizo historia, historia. después te iba a poner otro técnico también, que viene de otro lado. Pero, ¿qué, qué pensás de esto, de lo que te dice él? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la respuesta? Es clave, el líder positivo es clave. Yo no me considero un líder positivo porque no, no he tenido nunca ese temple. Es, eh, es para unos pocos elegidos. Eh, sí. Tenés que nacer. Yo, yo fui un luchador del puesto. No. ¿Vos nunca te, nunca te sentiste líder? No, pero conocí, por ejemplo, a Killer. Killer, era un, eh, Killer el caballo Killer, era un líder positivo. ¿Positivo? Eh, es un tipo que mm, tenía códigos. Eh, por ejemplo, eh, cumplía 15 años la hija e invitaba a todo el plantel, invitaba a los... Pero eso no tenés código. Invitaba a los utileros. Mirá que invitaba a los utileros. ¿sabes? Morfaban como un grupo folclórico salteño, ¿eh? lo que chupaban. Y él los invitaba a todos. No sea miramiento, para, ¿entendés? ¿por qué los grupos folclóricos chupan y morfan como locos? Tremendo. tremendo. ¿Viste lo que chupan y, y morfan? Pedir un crédito. <laughs> Eh, y daba buenos consejos. Y ahí te das cuenta. El líder positivo es un tipo que te da, No salgas con la moto con el pelo mojado. <laughs> es un consejo te daba. Claro, ojo con la casota que tenés camisa blanca. <laughs> De todos consejos, la, tenés la cubierta lisa, guarda, pisás un carozo y pinchás, pisás un carozo se túne y pinchás. O sea, buenos consejos. Ahí te das cuenta la importancia, de un tipo que forma, forma a los más jóvenes. Claro. Eh, <laughs> eh, bueno, es clave, yo creo que he conocido. ¿no? Uh -huh. no, pero no lo he sido yo. Le agradezco Oveja, querido, gracias por, por tu pregunta. Eh, esto, y, y vamos a llegar a unas cosas que son increíbles. Eh, aparece el Bichi Borghi preguntándote por jugadas. Él patentó la, 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 una de las mejores jugadas eh, que él hizo y que yo le vi hacer. Me gustaría escucharlo al Va a aparecer Ruggeri también. Uh. Y va a aparecer una super figura del deporte. No. Como todos los que vienen apareciendo. Dios mío. Eh, escuchar al Vichy Borghi desde Chile lo que te pregunta. Hola Ever, ¿cómo estás? Mira, estoy por salir de Laburar, pero no me quería perder esta oportunidad de hacerte una pregunta, ya que sos un jugador de mucha trayectoria. Mi pregunta es la siguiente. Yo tenía como jugada preferida la Rabona y soy reconocido por eso. ¿Cuál es tu jugada preferida y por qué te reconocen? Te mando un abrazo muy grande. ¿Cuál es tu jugada? Pero para, hacer un primer plano, Fer? Porque fíjate esa cara, esa cabeza, ese rostro, está, está, está pensando, fíjate, ¿no? Y vamos a dejarlo pensar en silencio 10 segundos. Porque está buscando en su cerebro, en su computadora de a bordo, ¿Cuál es la jugada preferida o cuál es la jugada de excelencia de él? Fíjate cómo busca, me da como, re, me como re, repasa mentalmente. Si uno se estuviese metiendo en este momento en su lóbulo frontal, estaría viendo que está no decide si es esta jugada o es la disquete, otra. Tengo ¿Eh? un disquete de tres y medio que está... ¿Qué tenés? Un disquete de tres y medio que está buscando adentro. ¿Un disquete está haciendo un search en el disquete, tengo un disquete. ¿De tres y medio? Sí. ¿Y qué encontró ese disquete? ¿Cuál es tu jugada? <laughs> ¿Cuál es tu jugada de excelencia? Mira, tengo la, la Archi conocida, que es la. Él, él tiene la. La Rabona. La Rabona, que es para pegarle con la, la, la. acá atrás, pasando por acá atrás. Yo tengo la pavota, Esta La es pavota. La pavota es parecida a la, a la boba de D Alessandro, sí. o la de la chacarera. <laughs> Hay muchas jugadas. Hay muchas la chacarera, eh, la rabona, la boba. Yo inventé la pavota que. Eh, le, hago, le hago una, una, una mase, hago una más, y te está tomando y la cámara, ¿cómo sería? Hago una mase ahí abajo, hago la... una más. Ah, la pavota es eso. En B corta, dibujando una, no B larga porque te haces un monio. ¿sí? <laughs> y eso distrae, es una maniobra distractoria. De, de, de y después tengo eh, la murra o guadañazo ¿eh? que es cuando vas, la, tengo la tijereta cortadora, que es cuando vas con las dos piernas. <laughs> Y la... cortás juego. Ahora, ¿y qué más? Y tengo el zapayazo que es el despeje, cuando la pones en órbita, o sea, tiemblan los aviones en la <laughs> zona. Y la más sutil, digamos, la más elegante, la más dotada de las que yo tengo es el lateral con rosca. Yo ¿Lateral con la, lateral rosca? Lateral con rosca. ¿Eras bueno para eso? Sí, era muy, era impredecible la pelota, <laughs> envenenada. Envenenada. Yo la ponía acá arriba y la hacía... Le daba como dos o tres vueltas. Y, y cuando pica es, es indescifrable un... Ahora este... Y después, y después, con botín. Porque hoy en día el jugador te habla de un jugador europeo, llamémoslo un Messi, que tiene un botín anatómico eh, liviano, especial, diseñado muchas veces, que a lo mejor pesa 50 gramos. 50 gramos pesa, hoy, sí. 50 gramos. Yo, yo jugaba con esto. Con los sacachispas. Este, sí. este es de goma y, y lona. Esto cuando se moja por rocío, está en un kilo 800 cada uno. Yo jugaba con un peseto mechado en cada pie, Ale. ¿Tienes? Pero pará, ¿el cálculo de peso lo haces con peseto mechado? Fácil, <laughs> ah, sí, un día fui a la granja y le dije, a ver, pesame ese peseto. Me dijo, ¿te vas a llevar esto? Es un mineral, me dijo. No, 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 ponelo en la... En la de, dos pusiste, la de dos platos. Y vos pusiste un pesebre. Y yo te puse un sacachispa mojado. Y estaba ahí. El fiel de la balanza te me daba dio, me que lo pesaban ahí. lo mismo que un sí. pesebre O sea que yo, yo tenía ciertas desventajas a lo que y no, nunca fui tan dotado como el bichi que era un. Crack. Ahora te iba a preguntar, este, te iba a preguntar, eh, te iba a preguntar el el crack también que es el chaparreteí. Eh, te, claro, me da, todos crack no, uno, uno, preparate la sorpresa que tengo al final preparate eh, conoces Smiles, el programa de millas de gol con una suscripción mensual en pesos en Club Smiles recibís millas todos los meses y también disfrutás de beneficios exclusivos además las millas tienen una vigencia de 10 años para que puedas llegar a ese viaje que tanto soñaste suscríbete hoy a Club Smiles ingresá en smiles.com.ar para conocer más, viajá con millas, viajá con Smiles Llegó Smiles a la Argentina. Viajar con millas ahora es más fácil. Acumulás millas volando por gol y 14 líneas aéreas asociadas. También transfiriendo los puntos de tu tarjeta de crédito. Podés canjear las millas para viajar a más de 900 destinos. Suscríbete a Club Smiles y obtén beneficios exclusivos. Ingresa a smiles.com.ar y regístrate. Es gratis. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Bueno, voy a ponerte al aire el chaparrete y después del corte... Te va a preguntar del potro. No. Mira que te has codeado con gente importante vos, ¿eh? Con gente muy, muy importante. ¿Vos la noche que has tenido? Y del potro, ¿me puede preguntar algo de.? de, de, de no, sé, no algo pero de preparate, internacional? preparate. ¿no? Pero escuchá Retegui, el Chapa Retegui lo que te pregunta, ¿eh? De, de tu época, escuchá. ¿Qué pasa, viejo, ahí? Qué lindo verlos a los dos juntos. Eh, tantas noches que nos han alegrado. Pero bueno, vale, le quiero hacer una pregunta. Al mejor número 4 en la historia del fútbol del mundo, eh, ¿cómo eran las pretemporadas? Ahora que nosotros estamos acá en Pinamar, bueno, en Cariló, de pretemporada con las chicas, Ever, eh, ¿cómo eran los entrenamientos en pretemporada tuyos para ponerte en óptimas condiciones para jugar en primera edición? Así que quería que me cuentes, que le cuentes a Ale, les mando un abrazo a los dos de corazón, los quiero y bueno, nada, dale Flaco. Contar al equipo que te vamos a estar mirando, a ver cómo, cómo te preparabas. Abrazo grande. Bueno, están las leonas, está el Chapa, están viéndote. Eh, puedes llegar a ser un ejemplo para estas chicas que ya no, no necesitan, pero puede ser un ejemplo de motivación. Eh, ¿Pretemporadas de cuántos de cuántos turnos, por ejemplo, has llegado a hacer? <coughs> en Chaco. Nosotros cuando estábamos en Chaco, entrenábamos, hacíamos pretemporada en Santiago del Estero para prepararnos por el tema del calor. Mucho calor. <risa> pero... <risa> Metíamos la cabeza en un microondas para encontrar algo fresco. No sabes el calor, <laughs> Nos preparábamos con el pará, tema pará, pará. De la temperatura. Para refrescarse, metía la cabeza en un microondas. Eso es lo más fresco que había. Ah, <laughs> miércoles. Mami. Y arrancábamos ponerle a la mañana, tipo ponerle... Para, 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 para. Déjame a mí. Pues yo sé lo que es el sacrificio en tu cara. Me imagino, Chapa, y estás viendo con las chicas, este animal... Con el nivel físico que tenía, debes haber arrancado 5 y media 6 de la mañana. 11.30. 11.30 con eh, al desayuno, ¿no? Eh, lo primero es el desayuno. Está bien, algo proteico rápido para salir ¿Qué comía, algún omelete con frutas. Um, eh, yo me clavaba dos pavas de mate con una cremona con chicharrón. Porque la cremona, lo que tiene la cremona es que es portable, o sea, la, la cremona vos la vas trasladando, no mancha, no te ensucia, no tiene pastelera, y vos vas carancheando. Bueno, está bien, una vez que terminaban esa cremona, sí, cremona, ya se hacían 12 y cuarto. 12 y cuarto. Pará, déjame, ¿ahí ya iban al gimnasio? No, ahí llegaba, eh, se, se repartían tareas, llegaba el ah, preparador. Vos, el preparador físico se repartían tareas, entonces sí. el tipo decía, pará, vos lleva los conos, vos lleva las pelotas. Vos lleva la cinta de TRX, ¿algo así? No, el preparador no pudo viajar porque tuvo un infarto, porque bueno, eh, abusaba mucho de lo que es chacinados, embutidos. ¿Y entonces? Entonces fue una prima de él, Elvira. Sí. Y Elvira distribuía. Bueno, vos prendes el fuego, vos andas a comprar la carne, vos limpias la lechuga. Vos pones el mantel, que poníamos mantel esos manteles de papel, ¿viste? Bueno. Y ya se arrancaba. 13.30 estábamos testeando el primer chori. ¿vale? <laughs> Al lado de la parrilla, se testeaba el Chori y ya se ponía de bracero y se armaban lo que se llaman las sociedades. En el deporte es clave, las pequeñas sociedades que hablaba Menoti. Mano a mano me tocaba a mí con Marcelo Toscanelli, ponele, sí. excelente. o con Rui <laughs> eh, Bracerito, que el bracero, viste, que explotan las brasas y vos tenés que ir esquivando. Escuchame. Tenés que estar muy despierto. Se sea, hacían las una y media de la tarde, ya se iban a hacer un poquito aeróbico. Nos sentábamos a comer. Y sí. eh, por ahí alguno pinchaba el chorro y saltaba un chorro. Sí. Y, o pinchabas un chinchurín, El chinchurín, es peor que el chori porque el chinchurín, cuando vos lo pinchás y está hinchado, salta el chorro y se empieza a, a mover. Y busca la vista, el chinchurín busca la vista. Tengo que ir a un corte, para que me van a matar y tengo a Delpo después, dale. Eh, solamente decime esto. Después de ahí, ¿qué hacían? Siesta, sí, una hora y media. Estábamos muertos, dale. Ya venimos, dale. Viernes que viene, 16 de octubre, a las 9 de la noche, tenés que comprar en Plateanet. ...tu lugar para ver a Ever... ...te vas a comprar una pisita... Eh, ...una cervecita, un vinito... ...lo que quieras, con tu familia, con tus amigos... ...todos en grupo... Disfrutar, ...disfrutando el streaming... ...en 4G, JE... ...de Ever Ludeña. ...hacelo, porque te va a llevar a los mejores momentos de tu vida... ...esto es PlateaNet... ...entren ahora ya... ...a ver cuánto el maestro... Este, este, ...disfruta este momento del amor de la gente... ...ya sos tendencia en Argentina... ...todo el mundo tuiteando... Ever en ESPN. Eh, y el viernes que viene es todos con vos. El 1, el 1, Delpo, mente ganadora. Esta es la pregunta para vos. Bueno, hola Ale y Ever. Sé que están juntos, teniendo una, una gran charla. Así que quería aprovechar para que para preguntarte, Ever, ¿cómo, cómo fue que trabajaste tu mente tan ganadora y cómo pudiste... Eh, Sobreponerte a todos los obstáculos de tu carrera, así que espero que me contestes eso. Un abrazo. Un abrazo grande para Juan. Emocionante realmente lo que está pasando con vos. La pregunta es, ¿qué hubieses necesitado para llegar a jugar en grandes equipos? Básicamente, si te pedí, te digo una cosa, sale un genio de una lámpara y te dice un detalle para ser realmente el número uno, ¿qué hubieses necesitado? Claramente el representante de Maxi López. <laughs> Con mis condiciones. El representante, y el representante de Maxi, Maxi López. Maxi López tiene lo que yo llamo, yo bauticé el coeficiente de Aloisio, que es <laughs> minutos jugados sobre, perdón, millones en el banco sobre minutos jugados, te da un coeficiente, llámale el coeficiente de Aloisio. <laughs> y lo tiene Maxi es López. Es el más alto del universo. <laughs> Con mi capacidad y ese manager yo hubiese hecho... Y la, la mente la preparé... ¿Qué como... le hiciste a Adelpo? Mente como pocas. Mira, yo preparé mi mente eh, con Clarín Grilla. Si ¿Con con, y de hecho hay un par que no pude resolver y tal vez eso Endurecías fue lo que me faltó. tu mente jugando clarinquillas? Llenando clarinquillas. Pero yo no lo tengo. Viste que te tiraba, eh, hijo de Agamenón, ¿viste? y te quedabas trabado. Siempre es la misma. Eh, hijo, eh, Por ejemplo, hay una que vos me vas a ayudar que es el hijo de Zeus y Leto. Yo, yo sabía cada vez que leía el hijo de Zeus y Leto pensaba en Roberto Leto. Con el, no podía evitarlo. Y después eh, obstáculos tuve muchos, claramente. En mi carrera... Cuando yo me proyectaba, eh, me cruzaba un pozo, me cruzaba un volante que me la quería quitar. Ahora, igualmente, me cruzaba carrera, un perro. Tuviste o sea. una carrera extraordinaria. ¿Qué, ¿Qué números tuviste finalmente en tu carrera? ¿Los números hacía abuelo de pájaro que se presenta? ¿Viste que hoy en ESPN eh, aparecen la, la, las carátulas con los números finales? ¿Qué números finales tiene ver Carlos Dueña en la motosía rumana? Eh, 117 partidos, 38 rojas directas, 74 manifestaciones. Un tiro en el palo. ¿Un tiro en el palo? Banderín derecho. La agarré de mordida, resbaladiza, y, uh, y dice, un balón esquivo. Y bueno, cuatro veces crucé mitad de cancha. ¿Cómo, cuatro veces? ¿En un partido? No. Cuatro en distintos partidos y dos a buscar las canilleras que se me habían caído. Porque tenía falluto el elástico. Elástico falluto. Para que el tengo, se te cae que tengo un corte. Te quiero preguntar el próximo bloque Ever en ESPN. Sí. Eh, sigue creciendo la tendencia. El streaming que vamos a volver a vender. Si, si es cierto que tiraste un caño en pergamino. Te sí, después del corte me lo contás. Sí. Dale. <laughs> Eh, lo vamos a... Ever, vas a volver. Es increíble la cantidad de amor que te tira la gente. Eh, le dimos o le diste en realidad un pedacito de lo que fue Mar de Fondo y un pedacito de recuerdo de, de lo que se vivía cada noche cuando nos juntábamos a hablar al Pedro. Éramos muy pendejos y la pasábamos muy bien. Pero si quieren verlo, y va a quedar para la próxima, bueno, llegamos el día que tiró un caño en pergamino. Va a volver Ever. El, 4, el 16 de octubre a las 9 en, por Platea Net, viernes que viene lo pueden ver a él en el streaming. Gracias, hermano, nos vamos, nos sacan del aire este gracias, aplauso gracias, para, gracias para, para la motosierra humana. Me voy a poner de pie, vos no. Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias, querido, querido todos